violando sus derechos humanos, violando un amparo que le brindaba protección para no ser detenido por ninguna autoridad. Inventaron un supuesto golpe a un policía para vincularlo a proceso y tenerlo en prisión y no pudiera participar en el proceso electoral. Rogelio Franco no cometió ningún delito. Le aplicaron todo el peso de la ley a través del poder legislativo. La reforma al Código Penal con apenas un día de vigencia. Hace unos días, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación nos dio la razón. Se demostró que el Congreso del Estado está al servicio del Ejecutivo, es el garrote político. Declaró la inconstitucionalidad del delito de ultrajes a la autoridad, confirmando que viola los derechos humanos. A los medios de comunicación, desde el día de ayer se iniciaron varias actividades por un año de encarcelamiento de nuestro dirigente Rogelio Franco. Quiero agradecer el acompañamiento, me sumo a este agradecimiento que hace la maestra. Si no se difundiera lo que se vive en Jalapa, se pensaría que todo está bien. Se ha atentado contra la democracia, se ha atentado contra la división de poderes y es un asunto que pone en riesgo a quien es oposición en Veracruz. El día de hoy debemos de recordar que Rogelio fue detenido de manera ilegal el 13 de marzo del 2020. De la familia, las amigas y amigos de Rogelio Franco Castán, les agradecemos su presencia. Hoy, 13 de marzo, para Rogelio Franco, para su familia, para sus amigos, pero no solo para ellos, fue un día negro, para la democracia en Veracruz y en nuestro país, porque se sentaron